Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Let's begin. On the top of the page from on your notebook, write your full name. Write your group. Write the title, that it is vocabulary. Family life and stages of life. That is the title, okay? Así, para que me lo manden ahorita que abra la actividad en el Classroom, de esa manera. Nombre completo, grupo, título y su apunte en orden y limpio. Okay, let's start. Yo les voy diciendo que tienen que anotar y que no. Déjenme ver. Bueno, ese es el título y el subtítulo, ¿no? The title is Family Life, subtitle Stages of Life. And please copy the next word. The next word is about one stage of life, and this is birth. Birth. Copy on your notebook, birth. Well, what is the form when I present the vocabulary? Well, you have to write the word, the definition, and one example. So this is the word. This one is the definition, childbirth. That is the meaning of birth. And this is the example. The birth went well and the mother is feeling fine. Okay. Así copien palabra. Definición, ejemplo. De la Torre Pérez. Presente, profe. Okay. Analyze the example. The birth went well and the mother is feeling fine. And tell us, what do you imagine is the meaning of birth? I think that birth is when you born. Okay, when you are born. Perfect. Excellent. That is the moment, no? That is the moment, the specific moment when you are born. Perfect. Luna de la Cruz, can you help us to tell us what is the meaning of this example? The birth went well and the mother is feeling fine. ¿Qué es lo que entiendes? Traducción. Ajá, yes, translation. Translation. El nacimiento fue bien y la madre está sintiéndose bien. Excellent. Ahí está. Eso es lo que significa birth. Ya dijo su compañero, nacimiento, ¿no? El nacimiento salió bien y la mamá se está sintiendo bien. Excellent. En el chat les voy a poner así como que ejemplos extras. En su apunte del día de hoy, ya les dije qué es lo que deben de poner. Lo que va a poner en el chat es extra, ¿no? Si ustedes quieren anotarlo, es opcional.
pero lo de la presentación en PowerPoint, eso sí debe de estar en el apunte que me van a mandar. Si no, pues bueno, ya ahí se les va descontando puntos. Y el ejemplo que les quiero poner es precisamente el siguiente. No, this is, I was born in Mexico. So, the place, no. So, my birthplace is Mexico. Mm-hmm. Okay, let's continue. This is the first word. The second word is the next, that is childhood. Childhood. The definition for this word is early youth. Early youth. And the example is the next. Her childhood was difficult because her father was an alcoholic. This girl. I am talking about this girl. Bruno Esteban. Here. What do you understand in the example? Example? Su infancia fue difícil porque su padre era un alcohólico. Perfect. That is the meaning of early youth or childhood. Ajá, infancia, así como lo acaba de decir su compañero. Les puse ahí un ejemplo triste. Her childhood was difficult because her father was an alcoholic. In my case, I had a happy childhood. I was really happy. Really glad to change the adjective. Why? Because in my opinion, well, my mom was really strict. She was always back to me, supporting me. But I suppose it was okay because her actions, her behavior with me was because she wanted that her son was a good person, a respectful person, a responsible person. Talking about my father, well, my father was friendly, no? He was not really strict as my mom was. He played with me all the time, soccer or video games. He helped me with my homework at school, etc. Okay, next. This is the next word, adolescence. Adolescence. And the definition is teenage years. That is the teenage years. During adolescence, he experimented with sex and drugs. That is the example. Roberto Gael, what do you understand in the example? Disculpe, tenía el micrófono apagado. Es que mi micrófono tiene un botón y entonces lo tenía apagado. Durante la adolescencia, él experimentó con sexo y drogas. Okay. That is the meaning of adolescence or teenage years. Okay. Teenager is the same as adolescent. They are synonyms, no? When you hear the word adolescent,
is the same as teenager or vice versa. And adolescence, well, that is the stage of this life. So I suppose, well, you are in third semester, so you are around 16 years old. So you are, yes, you are in this stage of life, adolescence. You are an adolescent. You are a teenager. Sí, ¿no? Porque cuando entran a primero son preadolescentes. Toddlers. Toddlers. Son toddlers. Okay. Next. Middle aged. That one is middle aged. And the definition is immature adulthood. This is after. Middle age is after adult age. There are some stages of life that are before middle age. For example, young adult, adult is another one. And after that, middle age. Mm-hmm. Ok. Ya vimos nacimiento, que es birth. Luego childhood, la infancia. Después adolescence. Antes de adolescence es when you are toddler, que es preadolescente. Luego adolescence. Después de adolescence sería young adult, que es cuando ustedes salen de la vocacional. Salen como a los 18 años. Después sigue adult. Después de adult, sigue este que está en su pantalla, middle age, para que más o menos vayan calculando la edad. This is the example. The keenest internet shoppers are middle age and, sorry, middle age men and women. Mm-hmm. Vamos a ver. Gaitán Robledo. ¿Qué edad calculas que tenga este tipo de gente que está en middle age? ¿Cómo qué edad tendrá? Yo creo que entre los 40 y 50, más o menos. Uh-huh. Más o menos. 45, 55, 60, más o menos. Middle age. Ok, entonces... ¿Te puedes imaginar más o menos lo que estoy diciendo aquí en el ejemplo? Los compradores, vendedores o compradores. Compradores. Están más interesados en hombres y mujeres de mediana edad. Ok. Hombres y mujeres de edad media, 45, 55 años. Son los más, los que con, los compradores... más potenciales de internet. Mm-hmm. Perfecto. Los compradores, ¿eh? Porque ahorita todos, casi todos estamos ocupando internet, pero pues, en su caso, yo creo que ustedes no lo pagan, ¿sí? Algunos sí, algunos no, algunos sus papás todavía. Next. Old age. Old age, elderly. She is getting very old. Mm-hmm. Simple. Este sí no está complicado. Antes, aquí en nuestro país, en mis tiempos cuando yo era adolescente como ustedes, pues no había problema que dijéramos, ahí van unos viejitos, la viejita, el viejito. Pero cuando empezó todo esto del bullying y demás, pues empezaron a cambiarle el nombre o algunas palabras para que no se escucharan tan ofensivas. Entonces, eso es lo que quiere decir el elderly. Es una persona de la tercera edad. Es un adulto mayor.
¿Seguirá otra etapa de la vida después de old age? ¿Ustedes qué piensan? ¿La muerte? Ya sería el fin, ¿no? Del ciclo. That is the death. Act of dying. The example. Look at the photograph. His death was sudden. This person, ¿no? Brenda Jocelyn. Are you there, Brenda? Creo que no está, ya se espantó. Annette Saraí, ¿estás ahí? Are you there? Yes, I am. Brenda, ¿qué dijo? Ah, ok. ¿Me podrías decir qué es lo que entiendes del ejemplo? Sí. ¿Su muerte fue repentina? Sí, fue de repente. No se lo esperaba. Y ahí se cierra el ciclo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces ya vimos birth, childhood, adolescence. Les comentaba que aquí en medio de childhood y adolescence está toddler, que es preadolescente. En medio de adolescence y middle age tenemos otras dos, que es young adult and adult. Adulto joven, adulto, y ya después middle age, old age, and finally death. These are the stages of life. Excellent. My little babies. La siguiente actividad que les voy a proyectar no la van a copiar, pero me van a ayudar a resolverla. Es un crossword, un crucigrama. Y vienen aquí las pistas. Hay algunas, creo que son dos, las que no vimos el día de, bueno, ahorita en la presentación de PowerPoint que les proyecté. Esas las vamos a dejar hasta el final. Vamos a poner algunas de las que vimos, ¿no? La 2 y la 3. La 2 y la 3 es solamente un stage of life. Es solamente uno. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, puntos, guiones o lo que sea. Y aquí está la clave. Dice 2 and 3. She is 55. She is a woman. ¿Cuál sería? A ver. Middle age por acá pusieron en el chat. That's correct. Middle age. Mm-hmm. La 4. The period of life when you change from being a child to begin a young adult. ¿Cuál sería ahí? Adolescence. Ok, la adolescencia, ¿no? Adolescence. A ver, aquí me equivoqué. Ahí está, adolescence. La 5 no la vimos. La 6. The stage of life when you are 50. No, 50 no. 70, for example. Old age? Old age. Okay. The opposite of life. Death. Death. Vida, muerte. Muy bien. The beginning of life? Birth. Birth. Okay. Happy birthday, ¿no? Birth. Ahora vamos con las que no vimos, pero que son parte también de estas partes de la vida. Número 1 dice, he is 72, he is a... He
La etapa es old age, ¿no? Edad madura. Pero en este caso es un noun, es un sinónimo. Adulthood. That is a senior citizen, ¿no? Es un citizen, es ciudadano, de la tercera edad. Senior citizen. Y este sí, yo creo que sí. Aquí no les voy a ayudar. A ver, díganme. A very young child who can't baby. Talk or walk. Por ahí dijeron baby. Es correcto. Y la palabra oculta es teenager. Que en el chat les escribí, un sinónimo de teenager es adolescent. Y la etapa sería adolescence. Adolescence, teenager, adolescent. Perfecto. Muy bien, muy bien. Déjenme ver qué hora son, 6:28. Vamos a recordar algo de primer semestre. En primer semestre ustedes vieron family members and your family tree. ¿Sí se acuerdan? Brother, sister, husband, wife. Sí. Ok. Uncle, nephew, niece, grandmother, grandfather, aunt, etc. Bueno, vamos a recordar. Aquí viene un family tree. Tenemos a John. John is married with Natasha. Esto tampoco lo copien. John and Natasha have 1, 2, 3 children. Their names are Ian, Sandra, and Daniel. Ian is married with Susan. Sandra is married with Luke. Ian and Susan have one son or daughter. I am not sure because Simon is for female and male. Sandra and Luke have 2 children. Their names are James and Sophie. And Daniel is single. Okay. Using this family tree helped me to complete the family relationships. Example number 1. John and Natasha are Simon's. John y Natasha son ¿qué? De Simon. Aquí está, ¿no? Ya está contestada. Grandparents. Son sus abuelos, ¿no? Vamos con la siguiente. Dice, Susan is Ian's. A ver, wife. Aquí está. Susan Ian's. Wife. Por ahí dijeron wife. Muy bien. Susan es la esposa de Ian, ¿no? Excelente. James is Simon's. Cousin. Cousin. Aquí está. Cousin. Y como recordarán, en primer semestre vieron también que hay palabras en inglés que se pueden ocupar tanto para femenino como masculino y hay otras que no. Por ejemplo, cousin es tanto para mujer como hombre. Puede ser primo o prima. Pero, por ejemplo, si dices mamá y papá, ahí sí es diferente, mother and father. Natasha is Luke's. Mother. Es su mamá. Ok. Mother. Me la marca Mar. A ver, Natasha. Con Luke. No, no es su mamá. Más bien Natasha. Natasha es la mamá de Sandra. Y Sandra está casada con Luke. Es su entonces, suegra. Su. Su mother-in-law. Su, Mother in law. Ah, no es cierto. Mother in law. Es su suegra. Ahora sí. Luke is Ian's. Aquí está Luke. Luke viene siendo ¿qué de Ian? Uncle. Uncle. What is the meaning of uncle? Tío. Es su tío, ¿no? Luke.
No, no es su tío. Su yerno, ¿no? No. Su... No, no es su yerno. No, no, es, no, no. Su yerno sería con John. Sí, pero... Ajá. Su... Ian se casó con Susan y sí. Sandra se casó con Luke. Ahora, Luke, ¿qué es de Ian? Por ahí lo dijeron. Brother in law. Ah, ok. Y ahí en el chat también lo escribieron. Muy bien. Brother in law. Es su cuñado. Cuñada sería sister in law. Muy bien. Six. Daniel is Simon's. Uncle. ¿Está Daniel? Simon. Uncle. Su tío ahora sí. Muy bien. Excelente. Sophie is Ian's. Sophie. Niece. Ok, es la sobrina, ¿no? Así se escribe. Niece. Porque el otro es nice. Nice to meet you. Niece. Es la sobrina de Ian. James is Daniel's. Nephew. Ok, sobrino. Vean aquí como sobrina es niece, sobrino es nephew. Primo, cousin, prima, cousin. Es igual. Sophie is John's. A ver, déjeme ver. Sophie with John. Acá. Granddaughter. Granddaughter. Perfect. Es su nieta, ¿no? Es la nieta de John. Luke. ¿Y Sandra's husband? Es su esposo, husband. Excelente. Muy bien. Nos quedan 6 minutos. ¿Tienen alguna duda? Do you have any question? Frustration, trauma, nightmare? Teacher. ¿Cómo va a ser el examen de saberes? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? O bueno, ¿cuándo va a ser? Ah, ahí en su Classroom les mandé el calendario. Entonces, más o menos viene siendo... Ah, viene ahí un cuadrito naranja que dice fecha límite para subir calificación. Siempre se aplica más o menos como 2 semanas antes. Más o menos, porque ahorita no tengo la fecha exacta. Pero el trámite sí es... Creo que por reglamento a los 10 días, ¿no? Iniciado el semestre. Entonces, me imagino que tú lo hiciste el semestre pasado, ¿no? Ah, sí. Ah, entonces haz el registro. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Bueno, es algo que nunca me ha quedado bien claro. Es la pronunciación de hija en inglés. De dar, da, da, bueno, esto. Daughter? Ajá, sí. Ok. Fíjense bien. Vamos a escucharlo. Daughter. 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 ¿Sí lo escuchan? Sí, sí, se escucha. Daughter. Ok, este es americano. Daughter. Daughter. Daughter, daughter. Y este es británico. Daughter, daughter, daughter. Daughter, daughter, daughter. Daughter. Y este es mexicano. Daughter, daughter. ¿Vale? Sí. Maestro, tengo una duda. Dígame, Hernández. Estaba haciendo el proceso para comprar el libro. Pero para hacer el registro me pide que la clave del colegio, de la escuela. No sé cuál es. Ya se las puse. Ahorita te muestro. Permíteme tantito. Dice aquí Ramírez Paola. ¿Por qué no estás en el Classroom, Paola? ¿Qué pasó ahí?
Paula. Bueno, el código es este. Dice aquí clave de la escuela. Ah, está bien, maestro. Gracias. Uh-huh. Lo acabo de subir. No estaba. Le dan clic. Y... oh, no se pudo. Bueno, lo abren directamente del Classroom y ya se ve. Si no, me mandan mensaje. Profe. Dígame. Tengo una duda. ¿Hasta cuándo tenemos para comprar el libro? Hasta antes de la evaluación. Pero ayer les decía que pues no se confíen, porque como no nada más es mi materia, no se les vaya a juntar la ropa. Y luego vayan a estar a las carreras. Aquí les puse el calendario y la evaluación es el 23, 24 y 27 de septiembre. Esos 3 días se suben calificación. Entonces, calculándole, sería como para ese fin de semana, que sería el 17, 18 y 19 de septiembre. Gracias, profe. Dice Paola, ¿por qué no lo encontré en la página de la escuela? Ah, es que esa página es fake. ¿No entraste ayer a la sesión de Zoom, Paola? Digo que la página de la escuela es fake porque luego entrando de vacaciones no se podía ingresar. ¿Quién sabe qué pasó? Ahí está. Siempre se cae, ¿no, profe? Sí, ahí está, Paula. Ese es el código del Classroom del 3 y B11. Ya lo puse en el chat. Bueno, entonces, si ya no hay alguna otra duda, nos estamos viendo la próxima. Sí. ¿Sí? ¿Dónde dijo que quedaban las grabaciones de la clase? En el Classroom. La de ayer no la subió, ¿verdad? Sí. Ahí en la parte que dice encuadre, y también se las puse en su grupo de Facebook. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos. Ahorita les abro la sección de Classroom para que me manden el apunte de hoy. Bye. Sí, profe. Hasta luego. Sí, profe. Hasta luego.